Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto con el doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre lo que ocurrirá de aquí en adelante una vez que se ha confirmado la destitución de Yesenia Guamaní de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Doctor Almeida, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a FM Mundo. Doctor Almeida, está con su micrófono apagado. Si lo podemos encender, por favor. Un ahí gran abrazo, don Fausto. Verlo y oírlo. Su voz es siempre defensora de los intereses nacionales. A la orden, Luis Almeida. Gracias, doctor Almeida. La pregunta que se ha hecho en general la opinión pública durante estos días y esta semana principalmente es quién va detrás de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional una vez que se ha confirmado y se ha ejecutado la destitución de Yesenia Guamaní. Vea, mi querido amigo, usted como yo somos algo estudiosos, ¿no? Ayer yo dije, le voy a mandar el discurso mío, hecho con inspiración propia por un orador de muchos años que soy yo. Dije que el karma siempre vuelve, ¿no? Es algo cósmico, es casi como el pecado, como dicen algunas personas. El karma, cuando usted comete algo, pues hay una respuesta, ¿no? Hay una reacción. Y yo recuerdo cuando votaron, me dio una pena terrible, todavía siento esa pena a esta chica Bellita Jiménez, una gordita sencilla, una mujer de Salitre, que la sacaron de Izquierda Democrática para ponerla a la señora Guamaní. Ella era una cantante, su madre es la Carmencita Lara ecuatoriana, por eso he tenido yo el gusto de conocerla, y la sacaron injustamente, una mujer pobre, suburbana, como ya dije, nacida en Salitre, y resulta que después vuelve esto, y ese karma es castigador. Posteriormente la señora Guamaní, en lugar de ayudar al pueblo ecuatoriano, los legisladores somos para eso, ¿no? También para construir un futuro interesante en favor del país. Y vea usted lo que plantea la señorita Guamaní. Plantea la suspensión del punto de calificación del proyecto de ley derogatoria del decreto ley orgánica del desarrollo económico. Pero esa fue una moción. Sí, lógico que es una moción, que no es malo presentar una moción, pero la intención de esa moción era para que continúen los impuestos, pues, mi querido amigo. Pero ¿y quién califica la intención de la moción? La moción puede ser aceptada o negada. Si la aceptan, bien, si no, no pasa nada. La moción es... La aceptaron en el CAL, pues. Y exacto. El pleno. Felizmente, donde hay 137 legisladores, entre esos yo me opuse a aquello. Inclusive mi partido votó a favor de esa calificación, pero cuando yo les dije, están equivocados, nosotros como legisladores no podemos endosar nada a la Corte Constitucional, porque esa no es su labor. Pero nadie le endosa, sino una consulta es distinto a endosar a alguien, una consulta es distinto. Bueno, mi querido amigo, yo soy abogado y está bien que me haga ese tipo de preguntas, pero yo voy al hecho de lo que ocasionó el daño. Mire usted, yo tengo aquí un documento del SRI oficial, y usted puede entrar ahora al SRI y ve cuánta cantidad de dinero ocasionó en impuestos esa ley. Nosotros estamos de acuerdo como Partido Social Cristiano en esta ley, pero haciendo ciertas reformas. Pero pusieron muchos impuestos, cargaron a la clase media y a los pobres de impuestos. Mire usted que el proyecto de ingresos para 2022 era de 6.720 millones de dólares. Aquí está. Entre enero y mayo de 2022 recaudan la cómoda cifra de 7.550 millones de dólares. Pero el propósito de los impuestos es precisamente recaudar. Lo grave sería imponer y que no se recaude nada. No. Ahí usted también que diga, yo respeto su opinión, pero yo no puedo aceptar que a nuestro pueblo le carguen más impuestos después de una eso pandemia. No quiere decir tampoco que yo esté de acuerdo con los impuestos. Soy directamente uno de los afectados, si se quiere, pero el tema es que la recaudación, usted menciona que son... Porque yo soy el entrevistado. Cuando salimos de una pandemia terrible,
en la cual ya no había recursos económicos. Y cuando el señor Lasso y yo, y nosotros, perdón, prometimos bajar impuestos, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no es ahí el tema. El tema va mucho más allá. Si usted entra ahora a junio de 2022, ¿saben a cuántas cifras hemos llegado? Dicho por el propio señor jefe de director del SRI ayer en Ecoavisa, que lo escribí en el pleno de la Asamblea Nacional. La cómoda cifra, exorbitante cifra, de 9.238 millones de dólares. Se da cuenta que más de 2.000 millones de dólares en ingresos en demasía, que está bien en otras circunstancias, pero en las circunstancias de pobreza, golpear enormemente a la clase media quiteña, a la clase media de empleados del país, no me parece justo. Ahora, es posible que algunos estén de acuerdo, es cuestión de cada cual. Yo como legislador, esa es mi observancia. En todo caso, la proyección que hay de este impuesto que la señorita de Guamarín no quiso que se lo tire abajo, ¿sabe cuánto va a ser según el propio señor del SRI? Alrededor de 20, 22 mil millones de dólares. Si usted suma este año 22 mil millones de dólares o 21 mil millones de dólares, mínimo ya él dice 20 mil, yo creo que va a ser 22 mil de acuerdo a la proyección que me han hecho los técnicos, más la del próximo año. Son más de 44 mil millones de dólares que no han servido ni están planteados para medicinas. Usted lo escucho siempre hablar de que la necesidad de la gente de medicina, pagar a profesores, darle dinero a las universidades, obra pública que sí la necesitamos porque esto reactiva. En todo caso, solo va a servir para pagar deuda externa. Usted me dirá, pero es que hay que pagar, sí hay que pagar. Pero todo tiene sus prioridades, primero la salud, primero la educación, primero la seguridad y también la deuda interna, que también es importante pagarla, pero eso cuando tengamos espacio. Entonces, ¿qué? Eso es lo que hizo la señorita Guamaní. Es posible que por ser mujer alguien la quiera defender y está bien, pero no por ser mujer vamos nosotros a permitir que se cargue una causa terrible económica contra el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que me motivó a mí. El proceso de destitución ha sido cuestionado no por ser mujer, sino por las circunstancias en las que se dio esta destitución. En eso han coincidido varios juristas constitucionalistas, gente que está, incluso el abogado defensor, evidentemente, de Yesenia Guamaní, y otros de los colegas juristas que han estado siguiendo de cerca el caso. No obstante, ¿qué ha hecho el Partido Social Cristiano, UNES y Pachacuti, el ala de los llamados rebeldes, para revertir el tema de los impuestos? Si tanto nos preocupa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo van a echarse abajo? Excelente su pregunta. Esto nos permitió retrasar 5 o 6 meses en esto que debimos haberlo tirado abajo y que Quito lo reclama. Yo he conversado con gente de clase media. Ya no existe clase media en Quito ni en todo el país. Porque usted, para ser clase media, no es decir yo soy clase media, sino que tiene un calificativo de monto de ingreso entre 6 mil y 9 mil dólares. No lo gana ni un ministro de Estado, no lo ganan los legisladores, no lo gana, a excepción de los hombres muy ricos, que son lamentablemente pocos. Dios quiera que haya una clase media más grande, más fuerte, y también que haya más ricos para que haya más trabajo, pero no más pobres todos a partir de la clase media. Entonces, vea, mi querido amigo, eso en realidad nosotros vamos a seguir. No soy yo el que planteó ese proyecto, recién después de un sostenimiento injusto o justo por parte del gobierno a la señora, ¿cómo es que se llama? La señora presidenta del Parlamento anterior, Guadalupe Llori. Llori, la defendieron y en eso perdimos tanto tiempo, 40 y pico días sin no nombrar vicepresidentes. Eso es una situación que realmente es preocupante. Hoy en día el Parlamento tiene que recuperar su trabajo, recuperar su fiscalización. Yo me ha encantado verlo a usted cuando usted ha sido un gran narrador político de lo que sucedía con los juicios políticos. Yo he hecho muchos de ellos. Esa es la labor del equilibrio de los pesos y contrapesos que significa el Parlamento ecuatoriano. Así que yo no soy el presidente del Parlamento, pero quiero decirle que contribuyo como Luis Almeida en lo necesario para que este país camine. Soy el legislador que más proyectos legislativos ha hecho, 14, entre una de las cosas. Vea usted, cuando hicimos, nosotros lo apoyamos, la ley del uso progresivo de la fuerza, en otras palabras, del fortalecer la actuación policial para que la delincuencia no prospere. No estoy hablando yo de las manifestaciones. Entonces, ¿qué hace Lucho Almeida? Un hombre vinculado a lo social, a lo popular,
abogado de profesión antiguo y de experiencia, hacer una ley que proteja la lucha social, porque usted recuerda que nosotros tenemos el derecho a la protesta en todo el mundo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese proyecto revolucionario que se lo voy a hacer llegar para que lo lea usted. Entonces pone límites a qué realmente es la protesta pacífica y qué es la violencia. Eso nadie lo ha hecho, lo he hecho yo, mi querido amigo. En esa parte, bueno, lo que dijo hace un momento, coincidimos, creo que la Asamblea lo que se ha dedicado en gran parte del tiempo es precisamente a perder el tiempo. Hemos perdido tiempo valioso en estas luchas internas, mayorías, minorías, presidencias, vicepresidencias, y no hay resultados de lo que se requiere con urgencia en el país. La pregunta iba anterior en el sentido de que cuánto tiempo tomará, si es que ustedes tienen ya previsto una hoja de ruta para darle forma a esta derogatoria, a la ley tributaria. Bueno, eso voy a preguntarlo la próxima semana, le puedo contestar, por ejemplo, si quieren o van a elegir las autoridades, porque no puede estar sin autoridades completas el Parlamento, debe ser nombres la próxima semana que completen aquello. Lo otro estaba estancado en mandar o no mandar eso a la Corte Constitucional. La señora Yori ha hecho como 3-4 juicios tratando de quedarse allí, y eso se puso a defenderse entre ellos allí, pero yo creo que esto tiene que avanzar, y eso no significa que yo estoy queriendo destruir el gobierno, sino que no hay condiciones económicas para que nuestro pueblo siga pagando costos altos en impuestos. Hay que reactivarnos, sí, hay que reactivarnos, pero debidamente, pero no cobrando más impuestos al pueblo ecuatoriano. Alguien dice por ahí, cobren por los evasores. Bueno, pues, ¿quiénes son los evasores? Porque el que tiene que saber eso es el gobierno central. Y le he escuchado al decirle al presidente de la República, voy a cobrarle a los evasores. ¿Cuáles son los evasores? ¡Cóbrele! Porque él es el jefe del SNI. Bueno, esa es otra cosa. Pero en todo caso, nosotros tenemos que normar al país. No hemos sido ni golpistas, porque le hemos demostrado lo contrario. No nos hemos querido adueñar la Contraloría, porque no la tenemos la Contraloría, la tiene el propio gobierno. Así es que nosotros, cuando hemos tenido que actuar, y más aún que estoy yo en el Parlamento Nacional, seremos siempre respetuosos de la voluntad soberana del país. ¿Quién va a poner la vicepresidencia? ¿Partido Social Cristiano, UNES? Vea, el partido anda en la onda de que no vayan ninguno de los amigos o afiliados o gente que se está pegada con el partido, porque entre los 15 habemos muchos que son unos que son afiliados, otros que somos auspiciados, otros que son aliados. En todo caso, yo quiero decirle que en los bloques necesitan tener una representación, porque así dice la ley. El que era demócrata tenía dos, mi querido amigo, la señorita Yesenia Guamaní, que votó a la señora Jiménez para poder quedarse ella, dos representantes. ¿Y saben cuántos legisladores tiene? No más que nosotros. Sin embargo, lo cual tenían dos. Entonces, lo correcto es darle a toda la representación. Ha sonado el nombre de Mireya Pazmiño. ¿Usted? Ningún puesto, que me parece no justo, porque hay mucha gente preparada en el Partido Socialista Cristiano o en el bloque que sabe cosas que hay que hacer por el país. Ha sonado el nombre de Mireya Pazmiño. ¿Usted también estaría de acuerdo por ahí? Me parece buena Mireya. Ella podría ser la primera vicepresidenta, pero decidirán allí en estos días. Ella es del grupo de los rebeldes de Pachacuti, que se la jugaron por cambiar la cosa. Yo creo que es una mujer muy preparada, hay que ver si eso se consolida. Me parece a mí, en lo personal, una excelente mujer, conoce, una profesional a carta cabal, muy patriota, una mujer conocedora, y la segunda vicepresidenta o presidente, toca hombre ahí, porque acuérdense que es el presidente, y como es alternativo, si es presidente, la segunda tiene que ser primera vicepresidenta, mujer, y el segundo tiene que ser hombre. Ahí habrá que ver entre las personas que conformamos esta coincidencia para poder mantener una gobernabilidad en el Parlamento ecuatoriano. ¿Coincidencia, pacto, coalición, acuerdo, cómo lo llamamos? Yo diría coincidencias, porque hay cosas que a veces nosotros no votamos con ellos no votan con nosotros. Por ejemplo, nosotros no hemos estado de acuerdo, ellos no están de acuerdo en la cuestión de darle empleo a la gente, y nosotros sí estuvimos de acuerdo. Así es, son los juegos democráticos. No somos esclavos de nadie, ni ellos esclavos de nosotros, sino cada cual hace sus planteamientos al país como,
como ganó sus elecciones, pero, o como defiende a sus sectores, ¿no? Pero Mireya Pazmiño iba más allá en su interpretación de estos acuerdos o de esta coincidencia que usted la llama. Ella se refería a una nueva mayoría, y esta mayoría podría permanecer al menos. Ya hay coincidencia en lo de Yesenia Guamaní, hay coincidencia en lo de la ley derogatoria, de la ley tributaria, hay algunas coincidencias quizá en nombres también. ¿Esto cuánto más va a permanecer, estas coincidencias, o como lo han llamado también por otros sectores, pacto social cristianos corristas? Oiga, había un pacto anterior que era gobiernista, y yo no me resiento, y ahí estaba la Izquierda Democrática, ahí estaba Pachacuti habiendo sido opositor al señor Lazo, inclusive que Pachacuti le acusó que le robó Lazo la presidencia de la República. Eso es democrático, mi querido amigo, es normal. Mire, usted que es un periodista antiguo, y yo un hombre antiguo y viejo también, no como usted o como yo, no sé cuánta edad tenga usted, pero quiere decirle que la prensa tuvimos la culpa cuando todo le echábamos la culpa al Parlamento ecuatoriano. No es que ya se van a repartir la Corte Suprema, es que ya van a nombrar a los superintendentes. Vino Correa muy hábilmente o inteligentemente, hizo una nueva constitución e hizo el Consejo de Participación Ciudadana, y él mismo o ellos mismos a través de sus representantes mandan a nombrar. Igual se lo repartió. El Parlamento lo haga, mi querido amigo. La prensa tuvo la culpa. Yo me acuerdo del señor Ortiz, que es mi buen amigo, de todos los comentaristas importantes y cívicos que lo son también, criticar eso. Pero eso es en todos los países del mundo. Es preferible hacer las cosas a la luz pública. En antes, por ejemplo, las cortes del país ya hacía su cambio cada 4 años. Ahora resulta que no podemos sacarlo, que la fiscalía no puede hacer su accionar porque no tiene recursos propios, porque el Consejo de la Judicatura es el que le maneja los recursos. O sea, hay que darle a la fiscalía también ese poder, no por la señora que está en este momento, sino para tratar de encontrar verdadera justicia, mi querido amigo. Eso es lo que tenemos que hacer como país. Mi experiencia de haber sido 5 veces legislador principal y 2 veces suplente de los 20 y pico de años, he sido legislador yo del país, una carrera larga que ahora la constitución ya no lo permite, ahora son solo 2 periodos. Oiga, en el primer periodo recién está aprendiendo, porque tiene que aprender a leer, tiene que aprender a conocer las cosas del país, tiene que aprender a amar al Ecuador. El padre de la patria es el legislador, debería pues saber mucho más. En todo caso, vea usted, vamos a tener en los próximos años legisladores que ni conocen cuántos cantones tiene el Ecuador, ni cuántas provincias. El otro día mismo un legislador dijo que teníamos 28 provincias, dijo. 28 provincias. sí, lo escuchamos. Un hombre es médico. Imagínese usted. Entonces, esa es la preparación. Por eso es bueno siempre que haya una prensa firme, insistente, para que todos nos preparemos, ¿no? Y para eso estamos y estaremos siempre los periodistas y la prensa en general, para cuestionar cualquier tipo de reparto que suene o parezca irregular. Así es, doctor para que Almeida. No se lleven los recursos económicos del país. Listo, doctor Almeida, le agradecemos por estar con nosotros. Un gran abrazo y gusto en verlo. Gracias, un gusto al doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la vicepresidencia de la Asamblea. Aún se barajan nombres, ha dicho. Hay algunas coincidencias que tienen todavía el Partido Social Cristiano con el correísmo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.